Es una muy buena noticia por la que hay que felicitar a todos los cartageneros, pero especialmente a los arqueólogos y a los técnicos municipales que desde el inicio han puesto mucha ilusión y mucho trabajo para que se culmine este proyecto. Para mucha gente, el Teatro Romano ya era una excavación terminada. Sin embargo, hace 2 años recordamos que no, que quedaba la mitad del edificio por ser excavada, la parte correspondiente precisamente al pórtico detrás de la escena. Empezamos hace 2 años el trabajo de recuperación con la excavación de un tercio de esa superficie, donde recuperamos parte del pórtico y de los jardines y también el mural de Marte. Y ahora nuestro proyecto para terminar la excavación ha conseguido los fondos europeos necesarios y la financiación externa necesaria para culminar toda la actuación. Tenemos un plazo de ejecución de 2 años hasta marzo de 2026, por tanto podemos decir que en 2 años el museo más visitado de la región y el buque insignia y una de las joyas arqueológicas de Cartagena estará ya finalizado. En cuanto sea la resolución firme, reuniremos al patronato y a la Fundación del Teatro Romano para tomar las decisiones más urgentes y llevar a cabo el proyecto para poner en marcha los trabajos arqueológicos lo antes posible.